No, siempre la farmacia ha tenido el problema con el reintegro por parte de la seguridad social, que son las obras sociales. ¿Hablamos de todas en general o alguna en particular? No, todas en general, porque tienen un tiempo de reintegro de la parte que les corresponde abonar fuera de control, o sea, no está de acuerdo a nuestra temática, a nuestra forma de proceder y a los compromisos que tiene la farmacia con las droguerías. Siempre están en desfasaje. Hará más o menos ahora 2 meses, 1 mes y medio, vino una hecatombe que es con lo que le han generado a las droguerías un recargo de 2 puntos y la droguería, como el margen es tan mínimo lo que tiene, solucionó su problema transfiriéndolo a la farmacia, con lo cual estamos en un problema grave. ¿Y la farmacia los podrían transferir al cliente o eso no lo quieren hacer? No se puede porque el precio del medicamento ya está preestablecido. O sea, justamente nosotros ese es el problema. Pagamos todos los impuestos sobre la venta total y nosotros no somos formadores de precio. Nos dicen cómo comprar, cómo pagar y cómo vender. O sea, que usted no tiene opción a decir, me subieron 2 puntos, yo lo voy a recuperar. ¿El medicamento cuesta igual en todas las farmacias? En todas las farmacias es un precio universal a nivel país. Y ahí está el problema nuestro, que creo viene una lucha grande ahora esta semana y la próxima, en donde la seguridad social es la primera que lamentablemente tenemos nosotros bien admitido de que el medicamento es una parte social muy importante en los pacientes, pero realmente ya no podemos con esta situación que se ha creado ahora. Si usted ve en los diarios, está a nivel país, sobre todo en Salta, que nos han quitado 2 puntos de la parte que uno percibía. Aparte, nosotros tenemos ya de hace más o menos 5 años que nos habían aprobado ambas cámaras, tanto de diputados y senadores, por unanimidad, que teníamos que aportar sobre la diferencia entre la compra y la venta del medicamento, cosa que no ocurrió porque se vetó ese proyecto y seguimos en la situación que estamos. Las obras sociales tienen un promedio de atraso entre 4 y 5 meses, cosa que nosotros no lo podemos pasar a la droguería porque directamente nos cortan la subsistencia, nos cortan y no tenemos qué otra cosa vender. O sea, ¿cuál sería la medida entonces que van a adoptar? Vamos a adoptar primero, si no se llega a un arreglo, porque se están gestionando reuniones con el gobernador y con la parte económica, de ir por las obras sociales. No, suspender la atención de las obras sociales. No habría descuento, digamos. No habría descuento y, bueno, creo que está en tratativa y me parece que algún oído habrá abierto como para que nos solucione algo este problema.